¿cómo están? Yo soy Pina, yo soy Cara. Así con cara. Y vamos a jugar Battleship. Este juego es ideal, Cara, para jugarlo cuando se va la luz, con la familia, en vacaciones. Con amigos. Y bueno, como Cara está muy emocionado, mientras lo abrimos, ustedes no se despeguen y no se lo pierdan. ¡Está excelente! Ahora sí que estamos listos, juego, amigos. ¿Lista, Cara? Lista. Es diciendo las coordenadas para intentar golpear alguno de los botes que tiene Cara. Y ella nos tiene que decir si en la coordenada que yo le diga estoy golpeando algo o no. Y si estoy golpeando algo, ¿qué estoy golpeando? En este caso puede ser el bote, el acorazado, submarino y portaaviones. Si le dimos, lo ponemos aquí. Las mismas coordenadas que están en este cosito están aquí en el mar. Entonces, si le dimos, ponemos como una tachuelita roja. Y si no le dimos, ponemos una tachuelita blanca. ¿Listo, Pina? ¡Listo! La intención es unir el barco del otro. Y entonces, comienza. Venga, Cara. ¿Va yo? Sí. 5E. Golpeaste mi acorazado. ¿Qué? Ok. F3. Nada. Ok. Yo marco aquí con blanco que no le golpea a nadie para no repetirlo. 5D. 5D, sí. Ok. Cara, ya sabe en qué posición está mi acorazado. Ajá, porque puede estar así, horizontal o vertical, y ahora sé que para mí es vertical. Exacto. Y entonces, 7D. Así es, me entendí. Le diste a mi acorazado. Ok. Guerra de acorazados. 5C. 5C. Nada. ¡No! Bueno, ya sabemos dónde termina la cosa. 7C. Sí. A. 5F. Nada. ¿No? 7E. No. Ok, entonces. 6D. 6D es correcto. Ya está nuevamente mi acorazado. B7. B7, acorazado. 4D. Es correcto. El acorazado. 3D. Es muy digno de mi parte. D3. D3, nada. 7D. 7D, nada. Y si digo 7. Y. Ah, sí. Portaaviones. 3D. 3D es correcto. Mi acorazado tiene 4. Entonces ha sido hundido mi acorazado. Habemos hundido acorazado. Sí. Y bueno, ahorita Cara ya venció uno de mis barcos, pero el chiste es que yo acabé con todos los de ella. O yo con los de ella. Para que esto suceda, vamos a seguir jugando. Mientras tanto, les recomendamos que jueguen Battleship de nuestros amigos de Hasbro Gaming. De Hasbro Gaming. Además, es maravilloso para el verano. Yo creo que para todas las épocas, pero en verano es el clásico que ves a los amigos que ya no tienes tiempo de ver, a la tía. Y aparte, algo muy padre es que este es de muchísimas generaciones. O sea, lo jugué yo, lo jugaron mis papás, lo jugaron mi hermano mayor. Todo mundo lo ha jugado, entonces es algo que puedes disfrutar con toda la familia, es de dos y puedes armar después retas. Ya lo saben, es maravilloso para jugar con todo mundo, si se va la luz, si es muy temprano, si no, en lo que está la comida, se puede hacer muchas cosas. Y ahorita que todavía estamos en lo último del verano, es una época preciosa donde podemos disfrutar con la gente que más queremos antes de que se venga lo durísimo del trabajo. Y bueno, yo voy a seguir jugando con Cara y me despido, yo soy Pina. Yo soy Cara. Y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. ¿Te toca? 6H. Ok, 6H. 6, 6, 6, 6, H, nada.